Estudiantes de quinto semestre del Programa Comunicación Social del Instituto Universitario de La Paz realizan este domingo 5 de mayo desde las 10 de la mañana una actividad gastronómica a profundos en el barrio Torcoroma, carrera 21, número 5206, con el objetivo de sacar adelante el proyecto de la tercera edición de la revista Compás. Estamos en ese propósito, trabajando fuertemente para sacar adelante este proyecto, impulsado por estudiantes de comunicación social, quinto semestre nocturna del Instituto Universitario de La Paz, como ya lo dije, y con el docente Juan Bautista. Y efectivamente hemos venido realizando una serie de actividades en toda la ciudad, buscando el respaldo, buscando el apoyo, porque esta revista va a ser financiada por nosotros mismos. Y pues como pueden entender, tiene un costo bastante alto, porque la meta que nos pusimos es imprimir 500 ejemplares de esta revista. El objetivo de estos estudiantes es la impresión de 500 ejemplares. Bueno, el valor de la lechona son 10 mil pesos el plato, teniendo en cuenta que es una actividad de nosotros los estudiantes para colaborarnos con la impresión de esos 500 folios de la revista. Bueno, pues nada, es invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que nos apoyen este domingo allá al lado de Carrizal con la venta de la lechona. Los comunicadores sociales en formación invitan a la comunidad en general para que aporten su granito de arena. Si usted desea contribuir con esta causa académica, puede contactarse por medio del teléfono que ve en pantalla.